bella y preciosa. Bienvenidos una vez más a un videoblog. Espero que en verdad estén súper, súper bien. Me gustaría a mí también estar súper, súper bien, pero no, el día de hoy no estoy tan bien porque... Estoy algo mal, se los juro que estoy algo triste, algo enojado. Estoy frustrado, odio la vida en este momento. No sé qué, tampoco así. Pero es que compré un rastrillo nuevo que según era muy bueno, de 4 navajas y quién sabe qué. Y me rasuré y resulta que me irritó la piel y me salieron muchos granos. Y pues no quería tener granos el día de hoy porque este video para mí iba a ser muy especial. Y ya me lo arruinó este maldito rastrillo. Pero bueno, vamos a ver si se puede mejorar más este día. Así que prepárense para lo que están a punto de ver, porque lo que verán este día va a ser muy, pero muy impresionante. Así que sigan viendo. Voy a aprovechar este momento que mis amigos están yendo por sus celulares para explicarles bien lo que va a pasar el día de hoy. Resulta que voy a hacer el reto de 24 horas, así es, no sé si lo han escuchado. El reto trata de pasar 24 horas en un mismo lugar. Y yo decidí hacerlo en la isla, en una isla donde hay ovnis, donde hay... lo más ovnis. De hecho sí, ¿sabes que en la isla hay ovnis? ¿En esa? Sí, yo he visto videos. Te lo juro, güey, te lo juro. ¿Tú no? Es que nunca he ido. Se los juro que hay ovnis. Si encuentro los videos los voy a poner por aquí. Si no los encuentro, pues no los voy a poner por aquí. Pero resulta que este video de 24 horas no lo voy a hacer yo solo. Claro que no, lo voy a hacer con mi ex, Kimberly Loaiza. Porque hace como un video anterior les dije que si querían que la trajera a mi canal, la traía porque la traía y voy a cumplir el día de hoy. Y la voy a traer de una forma majestuosa, una forma que nunca la he traído. Así es, va a durar conmigo 24 horas. Vamos a verme juntos, de hecho. Pero no se preocupen, no piensen mal. No va a pasar nada de lo que ustedes están pensando, cochinotes. Porque Kimberly es una chica que se da mucho a respetar y además somos amigos. Solo amigos. Obviamente no le he dicho a Kimberly que pues voy a hacer el reto de 24 horas. Nada más le dije, hey, te invito a la isla, vamos a pasarla bien, voy a bloguear un poco. Ella aceptó, le dije, llévate varios vestuarios, varios bikinis para tomarnos varias fotos y tener así fotos para muchos días y subir muchas fotos a nuestras redes sociales. Obviamente ella no se imagina que le estoy pidiendo que lleve más ropa pues para que tenga para el día siguiente, porque ahí vamos a dormir, señores, ahí vamos a dormir. Espero que todo salga bien y espero que Kimberly no se moleste. Bueno, no creo que se moleste. Ella no, pero sus papás, estoy seguro que sus papás se van a enojar. Así que señores, si están viendo esto, pues discúlpenme. No es culpa de Kimberly, es mi culpa. Pero es que la extraño. La extraño mucho, tengo mucho sin verla. Así que pues bueno, hoy nos veremos y muchas horas. Como pueden darse cuenta, pues vine por mis amigos. Porque como es una isla que pues literalmente es isla en toda su extensión de la palabra. Está sola, sola, sola. Y pues me da miedo que nos llegue a pasar algo a mí y a Kimberly solos ahí. Por eso llevo a mis amigos como de guardaespaldas. Son mis guardaespaldas. Son mis guardaespaldas. Pero sí, más que me cuiden a mí, pues me preocupa que vaya a pasar algo a Kimberly, ¿no? Entonces, pues ellos van a servir de guardaespaldas. Aparte, yo también soy un macho alfa, pelo en pecho, ya saben que yo puedo cuidarla muy bien. Así que no dejen de ver este video porque seguramente va a tener muchas cosas muy interesantes. Y les mando un beso. No sé por qué les mando un beso, pero les voy a mandar un beso nomás porque sí. Mi gente, en verdad llevamos muchas cosas para la isla. Llevamos casas de campaña, llevamos mucha tragadera. Van a ver todo lo que vamos a comer allá. Llevamos los inflables. Bueno, yo llevo mi inflable y le dije a Kimberly que llevara su inflable. Y pues yo estoy emocionado. Yo estoy emocionado porque vamos a acampar en medio de la nada, literalmente rodeados de mar. No podemos hacer absolutamente nada si nos llega a pasar algo, porque pues en la noche ya no hay panga, ya no hay quien te cruce. Y pues es mar abierto, está muy lejos de la ciudad. Pero yo confío en Dios de que todo va a salir bien, porque llevamos muchas cosas y las cosas necesarias, ¿no? Para sobrevivir. Amigos, no se pueden notar, pero ya vengo solo. Tenía a mis amigos en mi casa porque les dije que quería recoger a la Kimberly yo solo. Así que ya voy en camino por ella. Wow, estoy nervioso. Pero todo va a salir bien. Les tengo una pregunta ahora mismo. Comenten allá abajo si ustedes creen en los ovnis, porque créanlo que tengo un poco de miedo por los ovnis. Amigos, voy llegando a la casa de Kimberly. De hecho, ya le estoy marcando para que salga. Miren la hora, son las 12:50.
O sea que desde aquí empieza a contar el reto de las 24 horas. Espero lograrlo. Si lo logro, quiero que dejen su bonito like. Bueno. Ya llegué. Ay, voy a postrar. Sale, bye. En la Kingi. A ver si le alcanzan a ver. ¡Éale! ¡Írala! ¡Hola! ¡Qué guapilla! Gracias. Me iba a bajar a ayudarte, pero llegaste muy rápido. Muy rápido. Yo soy rápida. ¿Cómo ¿Ya te desde ahorita ya se esperamos? ¿Es un día contigo o qué? Sí, un día conmigo. Un día conmigo. Oye, ¿cómo te sientes? Bien, muy bien, ¿eh? ¿No estás emocionada por ir a la isla? Sí, estoy emocionada. ¿Te da miedo la isla? Pues más o menos. ¿Hay ovnis? ¿Hay ovnis? Sí. Que matan a gente. Ya nos vamos. Ahora sí, pues me iba a llevar al Blackie nada más, pero me dio lástima la pachita. ¡Pachita! ¡Ven, Jimba! Y pues me voy a llevar a mis dos perritos a la isla. Aquí venimos todos. Katia Vlogs, Kimberly Blackie. Loaiza, mis amigos, mi primo. ¡Blackie! ¡Ey! ¡Pisaste a la pachito! La Katia Vlogs pisó a la pachito. Al atropellado, pues. Díganle cosas en los comentarios. Díganle ofensas. Ofensas para ella. Perdóname. Para ella, comenten una ofensa para ella, se llama Katia. Comenten una ofensa ahí abajo, por favor, se lo merece. Ahí no están ellas. Pues bueno, ya casi nos vamos hacia la playa para cruzar hacia la isla. ¡Ay, qué nervios! ¡Súbate, bro! ¡Súbate! ¿Cómo te sientes, Kimberly? Nerviosa, tengo miedo. ¡Con ustedes! JP in the house. No lo puedo creer, no sé cómo llegamos. Espero que no me reporte por derechos de autor cuando Dios Pantoja. Todos ellos lo saben bien. Agarra el aire, aquí no quiero chocar. Estoy enamorado, un millón de babies. Siempre comparten mis videos, le dan like a los. Dale like, dale like. Comprueben esa canción. Te juro que me gusta todo de ti. Todo de ti. Nada. Es cuando pone cara de loca. Echando gasolina. Señor, ¿puede saludar? Está. Gracias. Joven, le voy a decir una cosa. Dígame. A mí me gusta mucho la felicidad. ¿Me permite que te salude? ¡Claro! Hola, amigazo. No tienes idea lo feliz que eres. Yo sí sé. Adiós. Cuídense mucho, gracias. Palabras sabias de mi amigo. Y bueno, pues allá está la isla donde vamos a estar un ratito. Vamos a pasar una tarde inolvidable en esa isla que ven por allá, toda desértica. Bueno, ahí sí se ve que hay poquita gente, pero pues igual vamos a estar allá. Vamos a nadar allá. Y pues sigan viendo. Aquí la gente se va a quedar a cuidar las cosas. Porque miren, todavía faltan más cosas que tenemos en el carro. Parece como si nos vamos a quedar aquí a vivir. Y nos vamos a estar una tarde aquí. ¿Qué onda con nosotros? Un ratito. Si supiera la Kimberly que aquí nos vamos a quedar a dormir. Por eso traemos tantas cosas. Ahí viene. Miren, allá está la isla. Allá está la isla donde vamos a ir. ¡Adiós, papito! De hecho, creo que nos vamos a subir a esa banana. Así que a ver qué sale. Chicos, ¿les gustan? ¿Les gustan estos nuevos lentes que acabo de comprar aquí en la playa? Espero que sí, porque a mí sí se me hicieron medio padres. Pero ustedes comenten, del 1 al 10, ¿qué tan buenos son? Por este tipo de cosas yo aseguro que no hay otro perro más vago que este cabrón. Haz de cuenta que está haciendo adrede aventando arena a todas partes. ¡Ey! Blackie, ¿por qué es tan vago, papá? Míralo. Como pueden darse cuenta, traigo una planta de luz para que nos agarre luz allá. Justin Bieber. Bueno, ya vamos en dirección hacia la isla. Estamos dejando los bellos hoteles de Mazatlán y nos dirigimos a la isla.
se cuenta, sí está lejos la isla desde casa. ¿Ustedes? Sí está lejos. Yo hace poco me vine remando en la noche. En la noche, a las 12 de la noche, remando desde la isla hasta acá. Se los juro que fue una experiencia inolvidable. Allá está escondido el Blackie. No se mueve para nada. ¡Apá! Bueno, ya llegamos a la isla, miren cómo se ve más cerrando. Qué bonito se ve desde aquí de la isla. ¡Gracias, carnal! Bueno, chicos, ha llegado el momento de armar esta casita de campaña para que no nos pegue tanto el sol. Que cansa, solo para estar un ratito aquí, pero para que no nos dé tanto sol. Un ratito. 24 horas. Me quiero una marometa así, a ver. ¿Qué va a ser nuestro brasero, padre? Bueno, pues así es como Pantoja prende el carbón. Con un ochetito, papá. Esto es peligroso, no lo hagan en casa. No digan que no cocino. Carnita, como pueden ver, pues no hay tanta civilización, pero estamos aquí luchando contra el ambiente. Este es un perro que está aquí en la isla, pero quiero que vean cómo acacha la carne. Uy. ¡Ah! Oh, es todo, campeones. Aquí me le tiene miedo que la muerda. Mi gente, ahorita la Kimberly me preguntó qué esperábamos para rejuntar las cositas de campaña, porque pues ya es tarde, si se pueden dar cuenta ya casi no hay nada de gente aquí en la isla. Vean, ya se están yendo todos los yates. Allá se ve gente, pero ya se van a ir. Yo le dije, pues estoy esperando que me marquen los de la panga que nos trajeron, porque pues es una empresa que se dedica a cruzar gente aquí en la isla, para acá, para la isla, digo. Y pues no me han marcado supuestamente, pero es mentira. Yo les dije a ellos que yo les iba a avisar, porque yo tengo su número, y yo les iba a avisar cuando vinieran por nosotros, que de hecho les dije, mañana van a ir por nosotros. Entonces la Kimberly por allá está hablando con su mamá, no sé qué estará haciendo. Espero que no me vea. Está hablando con su mamá, no sé de qué, pero... esto ya está oscureciendo. No hay nadie aquí más que las casitas de campaña que no las he recogido. Siento que esto se va a poner bueno. Por el día de hoy no pudimos hacer ni una actividad como para caer y esas cosas. Esperemos que mañana se pueda. Bueno, si es que esto no se pone muy mal. Si es que no terminan viniendo por la Kimberly en la noche. Pero no creo. No cruzan en la noche, no hay pangas trabajando en la noche. A ver qué sale. Tengo miedo. Dios mío, se los juro que me siento algo mal. No me hagan sentir mal ustedes, en serio. No quiero verme como abusivo o algo así. Realmente yo quería pasar pues un buen tiempo con ella, un buen día, pero ya la vi como medio molesta. Pero se está quitando el short. Es señal de que nos vamos a bañar un poco. No, espero que no la regañen. Eso nomás espero, que no la regañen. Señores, si están viendo esto, es mi culpa. Es mi culpa, no de Kimberly.
Voy a dejar de lamentarme, yo creo, todo el día. Pero mañana voy a hacer que se la pase chido. Y se va a acordar de esta molestia que está pasando. O que va a pasar, no sé cómo se va a poner. Métete. Vente conmigo. Me voy. Ay, no, está helada. Ay, qué miedo, o sea, me salí. Ay, 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 ay. Ya. No, sí está helada. Como que está muy fuerte la marea, ¿no? Sí. Bueno, mi gente, pues no nos han marcado los de la panga. No sé a qué hora lleguen por nosotros, ya está bien oscuro. Ay, no. La cara. Tranquila, si van a venir por nosotros. ¿Y ya? ¿Y qué te dijeron cuando les marcaste? Que si van a venir, les hizo tarde. Pues ya estuvieran, no manches. Se quedaron sin gasolina. Fueron a traer gasolina, no hay gasolinera cerca. Si van a venir. Pero ya, ya. ¿Y qué quieres que haga yo? Pues volverlas a marcar. Van a venir, van a venir. Como pueden darse cuenta, no hay nada de personas, no manches, aquí. ¿Quieren quitar las casitas de campaña? Quítalas ya. Nomás mis amigos. Todo hay que resultar para cuando lleguen. Cállate ya, déjame bloquear. No me dejan, mira. No, ya, yo ya sé que mejor. Quedaron aquí. Estás loco, no. Me van a matar, no. Estás no, loco. Yo hablo con tu papá. Yo hablo con no, tu papá. No, no. Yo lo voy a marcar, yo lo voy a marcar. Mira, Juan. ¿Qué, hombre? No quedamos en eso. Uy. En serio, ya no estoy grabando, ya me quiero ir. No te enojes, mira. Por favor, no me estoy enojando. Te voy a dar un besito en el cachete y te va a poner bien. Ándele, ándele, un besito. No, no, ya. Yeah. Ay, ni se vio. Otro besito, otro no, besito, mira. Otro besito. Sí se vio, sí se vio. Mira cómo se pone feliz con un besito en el cachete. Aquí están mis amigos. Estaba pensando que mejor hay que quedarnos a dormir, güey, ¿sí o no? Sí, mejor que quedarnos a dormir. Sí, Kimi, hay que quedarnos a dormir. La está haciendo machine de para la Kimberly, güey, se quiere ir. No pasa nada, la Kimberly. La cara de la Kimberly. Arre, Kimberly, arre, arre. Te enojes, no, queda, vente. Vente, mira, mi amor. Mi amor, vente. Mi amor. Ay. Somos novios. Somos novios. Hay que ser novio otra vez. Si se va a enojar tu papá si ve que es. Claro que sí. Beso, 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 beso. El público. Ya, el público. No, hay que El público. No, el público. La boca. En la boca. Arre, dame un besito. No. Tú dame un besito en el cachete, pues. No, te vas a voltear, ¿qué crees que no me la sé? No, me muero, me estoy agarrando aquí. Ay, no. Ya, Kimberly, hombre. Ya nos vamos a quedar aquí, hombre, ya. Estás loco. Ándale. Está sonando un celular allá. Mi mamá de seguro, no manches. Pásamela. Ya deja de grabar, güey, mi mamá está bien enojada. Tranquila, hombre, mira. Ya me dijo que me quiera ya en media hora. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que volemos o qué? Pues, ¿un helicóptero que o qué? Está bien enojada, ya me que dijo, me mande el helicóptero de Peña. Ya me dijo que si no estaba allá, ya no me iba a dejar salir contigo. Ay, hombre, ya la voy a convencer. No la vas a convencer, está bien enojada, no va a querer. Ya deja de grabar. Ey, hombre, espérate, mira, te enoja. Espérame, estoy bloqueando. Márcale. Yo me voy a echar la culpa, ay, de todos modos, mira, esto lo voy a subir. Te lo juro que lo voy a subir. Es un video, es un reto. ¿Qué? O sea, te mentí un poco, tengo que aceptarlo. ¿Por qué? Porque es un reto. ¿De qué es? ¿Reto de qué? 24 horas en la isla. ¿Y yo qué tengo que ver aquí? Sí, pues nomás, mira, es como un regalo, pues. ¿Un regalo? Es como una reconciliación. ¿Reconciliación de qué? No, pues. Ándale ya, márcale, yo hablo con ella. Ay, es que no me va a dejar. Van a ver el video y ya van a entender de que yo tuve la culpa. Y no te van a regañar. Mira, le voy a marcar. Márcale, márcale. Pero... Bueno, señora, mire, ¿qué cree? No nos podemos regresar. Pues sí, es tarde. ¿Y en cómo? ¿En qué nos vamos a cruzar? Solo se sentía en mi corazón. Le estaba diciendo a la Kimberly que si nos quedamos aquí a dormir mejor.
De todo modo traigo casita de campaña, traigo luz, traigo comida. No, no pasa nada. Sale, pues, adiós. Enojada. Sí. Chicos, pues ya no se pudo hacer nada. Vamos a quedar aquí. Ya, ay, Dios, pues, qué miedo. Los papás de Kim. Nos pegamos un tirote ahorita. Se los juro que, un tirote. Ay, no. Hablé con el papá de la Kimberly. Me pegó un regañador. Me dijo que es un chimo responsable. Y pues varias cosas, ¿no? Pero tal vez sí estoy mal. Pero nos las vamos a pasar chido. Yo sé que Kimberly en el fondo está bien. No creo que esté. Estás enojada, la verdad. Sinceramente. No está enojada, la conozco, le gustan estas cosas, siempre quiso este tipo de cosas. Nunca las hicimos en el pasado y ahora las estamos haciendo. Así que bueno, pues, discúlpeme, papá de Kimby, no va a pasar nada malo y la voy a cuidar muy bien. Por algo la planeé bien esto y me traje amigos para, pues, ser más personas. Pues, una disculpa. Y si a ustedes, los que están viendo este video, les está gustando esta experiencia que están viviendo ustedes con nosotros, denle like a este video y también denle like si quieren que hagamos videos así como retos y eso para nuestros canales, para ambos canales, para tu canal y para mi canal. Denle like, denle like, denle like. Ponemos una meta. A ver, ¿qué meta? Tú invéntala. Si este video llega a 100,000 likes, hacemos... Ya sé, yo tengo una idea para hacer los dos. Imitando fotos en pareja. Ándale, ándale. Arregué. Si llega a 100,000 likes este video, vamos a grabar videos para ambos canales. Así, no blogueando, esto es un videoblog. Vamos a hacer videos de otro tipo. Sí. La verdad que sí nos la estamos pasando bien. La verdad es... La verdad está que es tan chido, está curado. Ya vamos a dormir a gusto. Nos vamos a pasar chido. Vamos a pasar una buena velada. Ustedes nos van a acompañar en toda esta locura. Así que sigan viendo. Amigos, debido a que este video terminó siendo demasiado largo, decidí publicarlo en dos partes. Así que esperen para la próxima semana la segunda parte. Se los juro que les va a encantar. Los quiero mucho, chao. Ah, por cierto, si no estás suscrito, suscríbete. Y si te está gustando esta travesía, dale like a este video. Ahora sí, nos vemos hasta la próxima. Bye.